las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión, este espacio que es creado para que ustedes también puedan recibir información y expresarse, dado que en nuestro país, desafortunadamente, el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega continúa implementando la censura a la libertad de prensa y de expresión. Esta mañana en Libre Expresión vamos a estar conversando con Yaritza Mairena. Yaritza es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, además que Yaritza es excarcelada y también forma parte de la Unión de Presos y Presas Políticos. Yaritza nos va a estar compartiendo sobre la situación que se está viviendo en Nicaragua alrededor del tema de la excarcelación y liberación de los presos políticos, y también vamos a hablar un poco de las próximas acciones que se pretenden impulsar de cara a la desobediencia civil como una forma de resistencia. Antes de pasar con Yaritza, rapidito yo quiero también comunicarles que vamos a estar dando detalles del paro nacional. Se ha convocado a paro nacional a partir del día de mañana, jueves, esto es en Nicaragua. Hay varias cámaras que se han sumado, así como la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hoy, por cierto, la unidad está haciendo una conferencia de prensa, en pocos minutos estará ya al aire, precisamente para anunciar su posición alrededor del paro nacional. Esto más adelante. Así que quiero dar la bienvenida esta mañana a Yaritza Rostrán. Yaritza, gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión. Hola, Berta. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Yaritza. Yaritza, bueno, estos últimos días, de hecho el día de ayer, el tema de la liberación, la exigencia, la demanda de la liberación de los presos políticos no solamente ha estado en Nicaragua, sino también a nivel internacional, mismo como en la OEA, al aprobarse la resolución, se mencionaba, ¿no?, el tema del cumplimiento de parte del gobierno a estos acuerdos de liberación. Yo quisiera conocer de parte de ustedes qué es lo que específicamente están conversando acerca de estas demandas y cómo ustedes como coordinadora universitaria están participando de estas demandas en Nicaragua. Bueno, como coordinador universitaria siempre nos hemos posicionado de parte de las exigencias del pueblo, pero creemos que tampoco se han logrado muchos avances. Todo depende, pues, de este cumplimiento de los acuerdos, y no solo del cumplimiento de los acuerdos, porque esto es un primer paso, sino la aprobación y consenso, la aprobación en consenso de los protocolos de liberación, el protocolo de retorno de exiliados, que también es muy importante, pero que, pues, no se ha visto mucho avance por parte del gobierno. Ahora creo que nuestro mayor reto es hacer una convocatoria a la comunidad internacional para que presionen mucho más al gobierno que se decida cumplir esos acuerdos. Y nuestro trabajo al interno de estar realizando, pues, estas convocatorias que estamos haciendo el llamado de parte de la Unidad Nacional a que la gente se sume, y desde la coordinadora universitaria como estudiantes, pues, seguir en pie de lucha y seguir en resistencia en las calles. Una pregunta quisiera para explicarle a la audiencia, porque hay mucho se ha hablado, ¿no?, sobre el tema de esta lista conciliada que el gobierno ha presentado a la alianza. Ayer el embajador designado por parte del régimen hablaba de que se han liberado alrededor
de 336 personas y que próximamente hacían falta 132 de esta lista. O sea, estábamos hablando que son alrededor de 470 personas que conforman esta lista conciliada. Sin embargo, según los datos de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, la lista asciende a más de 700 presos políticos. Yo quisiera que nos explicaras un poco acerca de esta diferencia y también conocer qué implicaciones tiene esta fecha del 18 de junio para el cumplimiento de la liberación de los presos políticos. Bueno, sobre las listas, la alianza ha acordado en la hoja de ruta que todo el procedimiento que se va a hacer en la mesa de negociaciones por consenso. Por eso mismo existió el consenso, la lista conciliada, perdón, que es la lista que acepta el gobierno por parte, en referencia a los prisioneros políticos. La lista que tiene el gobierno son ciento y pico, si no me equivoco, y la lista que tiene la alianza obviamente es la lista de la CIDH, que es mucho más amplia. Lista conciliada se conoce, es decir, ustedes, sobre todo, bueno, en tu caso, que sos excarcelada, ¿tienen conocimiento de los nombres de esa lista? No tenemos acceso a la lista conciliada en sí, pero hay unas líneas de información que está trabajando la red de apoyo del Comité Proliberación, en la que se puede llamar y se puede confirmar si se está en la lista conciliada o no. ¿Pero no es de uso público, entonces? No, claro que no. Ok. ¿Y se ha solicitado acceso? Es que en el caso de nosotros, y te lo digo también con nuestro trabajo periodístico, hemos tratado de acceder para tener conocimiento, sin embargo, no hemos podido. No, ni los excarcelados tenemos acceso. De hecho, yo en lo personal he pedido que se me brinde acceso, pero me dijeron que me podían dejar ver el registro, pero no tenerlo, pues, porque es un registro delicado y algo que se tiene que llevar a lo interno. Yo comprendo que el registro es una cuestión como sumamente confidencial también por el hecho de la información que hay ahí, pero lo de la lista conciliada no entiendo muy bien cuál es el mecanismo que la alianza utiliza para tener esa lista, pues, y si no, y por qué no lo han hecho público o por qué no deciden, al menos que nosotros lo tengamos o que lo tenga, pues, los medios que al final acceso a esa lista, pues, de determinada manera. Ahora, Yaritza, ¿qué saben alrededor de los presos políticos que no estarían en esta lista? Es decir, ¿qué pasa con un caso como el de Cristian Fajardo, Medardo Mairena, etcétera? Que en caso de que de Edwin Carcache, que no esté en esa lista. El acuerdo de liberación definitiva dice que todos los prisioneros políticos que están en condición de cárcel en este momento, a partir del 18 de abril, se tienen que liberar y se tiene que llevar a cabo la anulación de sus casos. El acuerdo no contempla solo una lista conciliada, contempla todo. Entonces creo que el compromiso y el mayor reto ahora es lograr que el gobierno cumpla con ese acuerdo. En el protocolo de liberación es donde están las garantías para que no se vuelva a apresar a ningún prisionero político que ya haya sido, pues, procesado. Luego, y todo lo demás, pues, un conjunto de garantías. Ahora, esta liberación se está exigiendo sea una liberación verdadera, es decir, con la plena restitución de los derechos, nada de esto de la convivencia familiar, etcétera. Así es. Y eso es bien importante porque en el caso tuyo, por ejemplo, vos sos excarcelada, sin embargo, pues todavía tenés restricciones de movilización, etcétera. Sí, por otra parte, Yaritza, este ayer... De hecho, fui a juicio ayer. ¿Ayer tuviste juicio? Pero los juicios están suspendidos. Los juicios están suspendidos y solo vamos a firmar. Pero en cualquier momento, si el gobierno así lo decide, puede reabrir los casos y empezar el juicio de nuevamente. Y a mí me condenarían en la próxima sesión de juicio. ¿Y eso significa que volverías a la cárcel? Muy posiblemente.
Imagínense, bueno, esperemos que no sea así, ¿verdad? Y nuevamente que quede registro de lo que está ocurriendo. Yo tenía desconocimiento de este juicio. Y bueno, como lo anunciabas, estuvieron suspendidos. Luego, ayer miramos también, Yaritza, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió también un comunicado firmado por su presidente que habla del resguardo de la vida, la salud y la protección integral de 17 presos políticos. Esto se da a raíz de una solicitud que se hizo desde las organizaciones en Nicaragua, ¿o es porque hay indicios de que hay un asedio particular hacia estas 17 personas? No tengo información sobre eso, pero también considero que todos los prisioneros políticos, tanto los excarcelados como los que continúan en los sistemas penitenciarios, deben tener algún tipo de garantía sobre su integridad física, porque todos estamos corriendo un grave peligro. Somos rehenes del gobierno y eso lo tienen que entender, porque el hecho de que nosotros estemos excarcelados y que podamos andar por la calle no significa que no nos puedan asesinar o no nos puedan encarcelar de nuevo. Así que creo que no solamente son 17 los que tienen que tener medidas de protección, sino todos y todas. Buen punto. Yaritza, en el caso de los excarcelados el día de ayer el gobierno apareció con esta lista de 100 personas y muchas de ellas, pues, no hemos visto a través de las redes de que han manifestado que van a seguir en resistencia, y ya algunos incluso se les ha estado asediando de parte del gobierno. Miramos que hay casas nuevamente pintadas. ¿Ustedes tienen contacto con estos nuevos excarcelados? ¿De qué manera se están organizando y sobre todo lo que acabas de mencionar, ¿no?, del resguardo de sus vidas? Sí, claro que sí. La Unión de Presos y Presas Políticas Nicaragüenses siempre está en contacto y trata de, como tenemos una organización territorial, o sea, por departamento, siempre los encargados de buscar a los encarcelados en los departamentos se movilizan a visitar a los chavalos que están llegando a sus casas. Solo que es un proceso lento, no podemos agobiar a los chavalos, y hay muchos que quieren resguardarse, que quieren estar con su familia y no quieren, pues, en este momento hablar con otras personas. Sí. Yaritza, hablemos un poco ahora de esta convocatoria que está haciendo la Unidad Nacional Azul y Blanco para sumarse al paro nacional. Bueno, sí, ayer la alianza ahora voy, anunció, ¿verdad? Precisamente en este momento estoy entrando a la conferencia de prensa, les invito a estar pendientes de eso. Por eso mismo me tengo que desconectar un momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Yaritza, gracias, muy amable. Bueno, esto era Yaritza Mairena, ella es miembro de la coordinadora universitaria que nos compartía el estado de lo que se conoce, ¿no?, de la situación de los presos políticos. Yaritza también, recordemos, es excarcelada y ha sido una de las jóvenes que ha estado de frente en esta resistencia pacífica. Así que, Yaritza, muchas gracias por acompañarnos y de verdad que esperamos que esto que están sufriendo ustedes termine pronto y que la dictadura comprenda de que las violaciones a las libertades y a las violaciones a los derechos humanos es algo que no puede quedar impune y que amerita justicia plena. Esperamos seguir en contacto con Yaritza para que nos continúe informando del trabajo que están haciendo. Yo les mencionaba que esto de la Corte Interamericana y me parece muy acertado lo que mencionó Yaritza, ¿no?, que es una lista de 17 personas particulares, sin embargo, todos y todas las presas políticas requieren de estas medidas para salvaguardar su seguridad. Después del asesinato de don Eddie Montes, realmente nos damos cuenta de que la vida de los reos está corriendo peligro y que el régimen está dispuesto a mentir, está dispuesto a presentarse con una forma cínica diciendo que todo está completamente normal, como lo miramos ayer en la OEA, y eso realmente preocupa. Y en este sentido nos solidarizamos con las familias que están todos los días con angustia por saber cómo están sus familiares. Asimismo, yo quiero compartirles que estuve en comunicación con Verónica Chávez, nuestra colega periodista, esposa de Miguel Mora, y le preguntaba precisamente por la situación en la que está Miguel y Lucía, y ella me decía que desafortunadamente siguen
en estas celdas de máxima seguridad, que desafortunadamente hay muy poca información que se puede tener. Y desde aquí, desde Voces en Libertad, nosotros exigimos, demandamos la liberación de nuestros colegas periodistas, porque el único delito de ellos fue informar e informarle al pueblo de Nicaragua lo que está ocurriendo y lo que estaba ocurriendo en ese momento con la represión en el país. Demuestra que la dictadura realmente pues tiene temor y tiene temor de admitir los crímenes de lesa humanidad que cometieron contra el pueblo de Nicaragua. Por otra parte, quería comentar también acerca del paro nacional. Ayer la Alianza anunció de que se retiraban del diálogo nacional porque se miraba que no había un cumplimiento de parte del gobierno a los acuerdos a los cuales se habían llegado. Para hacer un pequeño recuento, el 27 de marzo de este año se firmó el acuerdo de liberación de los presos políticos en coordinación con la Cruz Roja. Sin embargo, hasta la fecha no se había dado ninguna liberación, la Cruz Roja no había dado ninguna lista. Sin embargo, ayer, después de la presión y lo acontecido por don Eddie, con el asesinato de don Eddie Montes, resulta que liberaron a 100, ¿verdad? Nosotros pudimos constatar que pues, son parte de las medidas que casi de manera propagandística utiliza el gobierno. Y en este acuerdo del 27 de marzo se estableció el 18 de junio como la fecha límite para la liberación de los presos. Hace pocos minutos Yaritza nos comentaba, ¿no?, de que hay una diferencia en el manejo de una lista conciliada en esta negociación y la lista total de presos políticos que se tienen a través de las organizaciones. Esperemos que esa demanda del pueblo nicaragüense de que todos y todas las presas políticas sean liberados, sea efectivo en los próximos días. La comunidad internacional, por su parte, ha dicho de que no van a seguir tolerando estas agresiones del gobierno hacia el pueblo y en este sentido pues se mantienen las sanciones, no solamente de parte de Estados Unidos, uno de los principales líderes comerciales de Nicaragua, sino también de la comunidad europea. Quiero mostrarles rápidamente que este paro nacional que inicia mañana, y digo inicia mañana porque si bien es cierto se ha hablado de un día, consideramos que es posible de que esto se extienda. La gente, el pueblo nicaragüense está hablando de seguir con la resistencia pacífica y esto es una de las formas de hacer resistencia pacífica, es un derecho constitucional, tenemos derecho a la protesta. Y tenemos derecho de decirle a nuestros gobernantes de que no estamos de acuerdo con la manera que están administrando el gobierno. Entonces, la Unidad Nacional Azul y Blanco se suma a este paro. Y en estos momentos, como decía Yaritza, hay una conferencia de prensa que está iniciando. Y por otra parte, quiero mostrarles las cámaras de comercio que se están sumando a este paro nacional. Entre ellos está ASOMIF, CADIN, ADIPRONIC, AMCHAM, FUNIDES, INDE, COSEP, UPANIC, EXCAN y el CCSN, que es la Cámara de Comercio de Servicios de Nicaragua. Ahí están viendo ustedes, estos son todos los comunicados que estas cámaras brindaron. Es decir, que este paro nacional realmente aglutina a todas las cámaras y a los negocios que están organizados. Y esperemos que es una que sea una forma de demostrarle al régimen que seguimos en resistencia y que estamos organizados, estamos unidos en un mismo clamor que es la libertad, la democracia y, por supuesto, la justicia para nuestro país. Así que ahí están. Bueno, me decían que CONIDIPYME habla acerca de la demanda de la libertad de nuestro país, sin embargo, que no se suman al paro nacional, hago esa corrección para aclarar. Sin embargo, bueno, manifiestan que hay una necesidad de alcanzar la justicia, la democracia y la libertad en nuestro país. Veremos qué pasa entonces con el paro nacional el día de mañana. Yo en lo personal quiero hacerles la invitación a que nos sumemos a este paro nacional. Me encantó una foto que miré en redes que decía que un día de paro no te mata, sin embargo, la guerra sí. Y lo que estamos demandando es que haya un cambio
a través de la vía democrática en el país para evitar más derramamientos de sangre. Nicaragua no puede seguir derramando más sangre. El gobierno puede seguir matando a más nicaragüenses. No es justo, no es moral, nos quita toda dignidad. Así que esperemos que esta vía sea por la vía democrática. Entonces, mañana, paro nacional, el paro va. Y esperamos que el gobierno pues acceda a la demanda del pueblo. El poder está en el pueblo y el pueblo está diciendo que no los queremos más, que queremos recuperar nuestras garantías y nuestros derechos. Finalmente, solamente comentarles también, y creo que fue admirable el trabajo que realizaron varios abogados nicaragüenses que se sumaron a elaborar 7 rutas para la descriminalización de los presos políticos. El gobierno había dicho de que, dadas las leyes del país, no era posible proceder con estas solicitudes de liberación. Sin embargo, ayer este grupo de abogados nicaragüenses, muchos de ellos defensores de los reos políticos, presentaron estas rutas que son conforme a las posibilidades jurídicas que Nicaragua o que las leyes de Nicaragua permiten. Así que no hay más excusas, esto es la forma como se debe de proceder. Y si el gobierno continúa insistiendo en que no hay manera, bueno, eso demuestra que el gobierno no tiene voluntad política para salir de esta crisis. Vamos a ver, nosotros aquí en Voces en Libertad le estaremos informando a ustedes de qué acontece. Esto ha sido todo por mi parte hoy. Yo les espero el día viernes aquí en Libre Expresión para que sigamos alzando nuestras voces en libertad. No he hecho más esfuerzos para invitarles a ustedes a que brinden sus voces. Sin embargo, el día viernes yo espero que ustedes puedan tener participación en el programa. Yo quiero escuchar, necesitamos escuchar las voces también de la gente. ¿Qué piensa la gente? En las redes miramos que hay mucha indignación, hay mucha necesidad de expresarse. Así que en este espacio podrán hacerlo. Desde ya yo les hago la invitación entonces para que me acompañen en el programa el día viernes. Que el Señor les bendiga, que todo salga bien mañana en esta convocatoria de paro nacional y que pronto la dictadura acceda a dejar el poder y tener una transición pacífica, cívica, por la vía democrática. Hasta el viernes. Desde Voces en Libertad nos sumamos al paro nacional que ha convocado el sector privado y los invitamos a ustedes a que hagan su video sumándose a esta causa por la libertad de todos los nicaragüenses. Paro Nacional Eddy Montes, héroe nacional de la lucha cívica por una Nicaragua libre. ¡Eddy Montes! ¡Presente! Desde Voces en Libertad nos sumamos al paro nacional que ha convocado el sector privado y los invitamos a ustedes a que hagan su video sumándose a esta causa por la libertad de todos los nicaragüenses. Paro Nacional Eddy Montes, héroe nacional de la lucha cívica por una Nicaragua libre. ¡Eddy Montes! ¡Presente! Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.